quiero comentarles que pues hoy en la mañana ya nuestro compañero Nibardo Mena fue el único aspirante a candidato a gobernador del partido MAS que se inscribió, y pues quisimos hacer esta pequeña reunión, este pequeño mensaje conjuntamente con nuestros compañeros aquí del comité estatal para poder pues anunciarle a la ciudadanía del estado cómo estamos en el partido Movimiento Auténtico Social, y obviamente que nuestro aspirante pues pudiera él mismo también dar su punto de vista y dar su idea de por qué decidió inscribirse como aspirante, que él quiere pues poder ser candidato, ¿no? Gracias. Nibardo Mena, no venías preparado. Suspensa. Hay protocolos que tenemos que cumplir. Pues me da mucho gusto que ustedes estén en este momento perdiendo un poquito de su tiempo. De verdad que es un honor. Creo que todos juntos hemos trabajado de siempre, de hace mucho tiempo. Han conocido nuestra trayectoria, nuestro trabajo de campo, nuestro trabajo político, y hoy creo que ha sido y ha llegado el momento, el día en que levantemos una bandera con nuestros amigos de Movimiento Auténtico Social. Estamos, ya lo dijo el señor Monroy, estamos presentando nuestra intención como aspirante a la candidatura a la gobernatura por el estado de Quintana Roo, y creo que eso es lo que pues nos honra. Yo creo que sí, porque somos un gran equipo que se basa en la transparencia, en la sencillez, en la humildad y en las ganas de hacer equipo con todos los amigos, y por qué no, los que son enemigos también. Creo que cuando naces con una visión, con un sentimiento de apoyar en todo, creo que está bien plasmado en la Agenda 2030. Las familias de hoy sufren de